Bueno, Dios bendiga, aquí estamos nuevamente, gloria al Señor, esperando, ¿verdad?, que a los hermanitos, gracias, porque queríamos desarrollar ese mensaje, pero si no se estaba escuchando bien con la tableta, gloria al Señor, entonces creo que ahora sí se confirme la hermana Tania, los hermanos, conéctense, Ginette, Zenobia, conéctense ahí, gloria al Señor, a ver, gloria al Señor, ahora sí, ¿verdad? Gloria al Señor, estamos transmitiendo bien, gloria al Señor, a ver si se escucha bien ahora. Gloria al Señor, hay poder en Jesús. Amén, ahora sí. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, hermana Tania, confírmame, confírmame como dice Tania que ahora sí. Y Tania, estoy más clarito ahora, ¿verdad? Y el hermano está más delgadito Aleluya. ahora. Gloria, eso Gloria por a fe, Dios. por fe, hermana, cuando está hablando. Amén, gloria al Gloria a Señor. Jesús. Amén. Ya estamos aquí nuevamente. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios. Gracias a las hermanas, ¿verdad? Que nos, gloria al Señor, nos advirtieron. Gloria al Señor de que no se estaba escuchando bien. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ya estamos acá. Bendito sea el nombre del Señor. Dándole gloria y alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, gloria al Señor. Vamos a leer nuevamente la palabra, ¿verdad? Mi hermano que salude porque el video ya lo borramos. Este es el pastor Miguel Correa de la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo. Dios bendiga a Eunice Montes. Dios la bendiga de una manera especial. Me quedé esperando su llamada, guerrera. Gloria al Señor. Amén, que Dios bendiga a esos hermanitos que se están conectando. Vamos a que nuestro hermano salude a los hermanos, nuestro hermano Emanuel. Amén, amén. Dios bendiga de una manera especial nuevamente a cada hermano que está aquí conectándose. Gloria a Dios. Somos más que privilegiados, hermano, y más que bendecidos porque podemos, gloria a Dios, en este tiempo que estamos viviendo, levantar la mano al cielo y adorar a nuestro Querido Dios Dios. y glorificar el nombre de Cristo. Yo sé que a través de este medio Dios lo va a usar para bendecir a mucha gente, para Amén. levantar a los que están caídos, para darle fuerza a los que no tienen, porque hay una Gloria. palabra de Dios que está loca por, gloria a Dios, soltarse, gloria a Dios, y explotar en el mundo espiritual, Amén. romper cadenas, libertar al que está atado, sanar Gloria a al que está Dios. enfermo, gloria a Dios. Y yo estoy seguro de que muchos hermanos que están ahí, gloria a Dios, van a recibirla y Amén, van a gloria al compartir este Señor. video. Le Gloria a habló su Dios. hermano Emmanuel Valle, que Dios le bendiga de una manera especial. Amén, gloria al Señor, amén. Damos gracias a Dios. Este es el pastor Correa. Estamos aquí en vivo desde la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo, desde el aposento alto. Estamos aquí, gloria al Señor, predicando esta palabra y queremos, ¿verdad?, que vamos a hacer una oración, mi hermano y yo, gloria al Señor, para leer la palabra en el libro de Números, capítulo 13. Libro de Números, capítulo 13, gloria al Señor. Amén. Ojalá que mi hermana, gloria al Señor, Ginette, se conecte nuevamente. Gloria al Señor. Y mi hermana, gloria al Señor, Zenobia, bendito sea el nombre del Señor, también que se conecte. Gloria al Señor, en este lado, ¿verdad? Porque tuvimos que cerrar el primer video. Gloria al Señor, por, ¿verdad?, problemas técnicos. Pero aquí estamos nuevamente. Gloria al Señor. Vamos a orar primero, hermano, y después leemos la palabra. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 17. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia, Señor mío, en esta hermosa madrugada. Padre, presentándote esta palabra que vamos a ministrar, Señor mío. Presentándote a cada oyente, presentándote a cada hombre o mujer que va a ver este video. Que seas tú, Señor mío, tocándole sus corazones. Que seas tú obrando de una manera especial, Señor mío. Que seas tú, Señor mío, en esta madrugada, Señor mío, ministrando a sus vidas, Señor mío. Espíritu Santo de Dios, que seas tú rompiendo las cadenas, Señor mío. Padre, ministra a ese pueblo, Señor mío, para tu gloria y para tu honra, Señor mío. Y gracias te damos, Señor mío, que sabemos que tú vas a sanar, vas a libertar, vas a dar fortaleza a través de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a leer la palabra. El libro de Números, capítulo 13, versículo 17, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negueb y subid al monte, y observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Gloria al Señor.
Amén, gloria al Señor. Hablábamos, gloria al Señor, amado hermano, de que al principio, de que el pueblo de Israel salió de Egipto, gloria al Señor, en el caminar muchas veces se desanimaron. En el caminar muchas veces, gloria al Señor, ellos sintieron hasta el deseo de regresar nuevamente a Egipto, gloria al Señor, por las dificultades que estaban viendo. Ellos veían que no había agua, ellos veían, gloria al Señor, que el terreno era muy fuerte, el desierto, hermano, y hay que pasar los procesos, hay que pasarle los procesos a Dios. Los desiertos son necesarios, amado, porque los desiertos son momentos de preparación para poder entrar a poseer la tierra de la bendición, gloria al Señor. Y el pueblo de Israel no se encontraba conforme nunca en el desierto, amado, y siempre tenía duda de que si iban a llegar a la tierra prometida, de que cómo era la tierra prometida. Y Dios en su misericordia le dice a Moisés que escoja a 12 hombres, gloria al Señor, para que ellos vayan a explorar la tierra, para que ellos vayan a ver la tierra cómo es, gloria al Señor, y para que ellos le traigan informe al pueblo. Cada uno de esos príncipes era el hombre de confianza de esa tribu, era el líder, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, algunos exégetas creen, ¿verdad?, que Caleb no era príncipe, sino que como era el más forzado de su tribu, lo enviaron a él, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay poder en Jesucristo. Gloria a Dios. Y estos 12 hombres se fueron a explorar la tierra, el pueblo se quedó esperando, detenido, esperando a ver el informe que iban a traer estos hombres, de qué venían a hablar, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que ellos fueron, miraron la tierra, trajeron fruto, hermano. Oiga, dos hombres tuvieron que traerlo cargado de tan fuerte. Aleluya. Y tan grande que eran esas uvas, bendito sea el nombre del Señor. O sea, ellos tomaron del fruto de la tierra, vieron evidencia de que la tierra era fértil, vieron la evidencia de que la tierra verdaderamente era como Jehová se la había prometido, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Y ellos fueron, gloria al Señor, ¿verdad? Pero hay un detalle, amado hermano, que 10 de los príncipes que regresaron hablaron negativo a sus tribus. Le hablaron a sus tribus diciéndole, gloria al Señor, nosotros no vamos a poder entrar. A ellos no le mandaron a averiguar eso, gloria al Señor. Ay, santo. A ellos no le mandaron a informar eso. A ellos le mandaron a informar que fueran a ver la tierra. No que si podían o no podían, porque era Jehová que se la iba a entregar. Era Jehová que se la iba a dar, bendito sea el nombre del Señor. Pero estos hombres vinieron con un informe negativo. Estos hombres vinieron con un informe, gloria al Señor, que lo que hicieron fue que opacaron el corazón del pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Esta gente desanimaron al pueblo, bendito sea el nombre del Señor. Hay que tener cuidado, amado hermano. Nosotros tenemos que dar un informe positivo. Nosotros tenemos que dar un informe de fe, de confianza en Dios. Usted ve en este momento que está pasando el pueblo, usted ve este momento que está pasando la iglesia, es un momento donde se necesita a alguien, gloria al Señor, que tenga un informe positivo, gloria, que tenga un informe, gloria al Señor, de que verdaderamente nosotros vamos a tener la victoria, bendito sea el nombre del Señor. El pueblo comenzó a llorar, hermano. En vez de ese pueblo tener un informe de alegría, de gozo, ay, es verdad lo que Jehová nos prometió, la tierra está, es fértil, la tierra, ah, no, ellos vinieron a decir, nosotros, allá hay unos gigantes, oiga lo que dijeron ellos, gloria al Señor. Esa gente, esos soldados son tan gigantes, gloria al Señor, que nosotros para ellos somos como langostas. Oiga, y oiga lo que dice la Biblia, y a nuestro parecer también nosotros creemos que somos langostas. Yo prediqué en México bajo el tema, gloria al Señor, salieron como príncipes y regresaron como langostas. Gloria al Señor. Santo. Porque se fueron con una mente de príncipes, líderes. Qué triste cuando hay personas que se necesita de ellos, que den un informe de ayuda a que el pueblo siga hacia adelante. Mira, ahora mismo nosotros las congregaciones tenemos un problema, bendito sea el nombre del Señor, que está el coronavirus, hermano. Pero la iglesia no puede intimidarse. Aleluya. La iglesia no puede tener miedo, bendito sea el nombre del Señor. La iglesia no puede acobardarse, bendito sea el nombre del Señor. El propósito del enemigo, el propósito en esto que está aconteciendo del enemigo es acobardar a la iglesia. Poner la iglesia con temerosa, que no se congregue, que la iglesia sea parte del Señor. Yo digo una cosa, yo siempre, ¿verdad? Desde la pandemia, de cuando comenzó la pandemia, bendito sea el Señor, la gente va a los supermercados, la gente va a la tienda, la gente va al trabajo, la gente se monta en guagua, la guagua llena, gloria al Señor, la gente se monta en tren, gloria al Señor. Entonces, en el único lugar que tienen que tener cuidado es en la iglesia. Ay, ya. Gloria al Señor. Ay, ay, ay. Entonces, uno a otro se pasan mensajes negativos, no se puede ir a la iglesia.
iglesia. Hay que tener cuidado en la iglesia. Ay, mira que se murió un pastor por allá. Mira que hay una hermana que está enferma por aquí. Que hay un hermano enfermo por allá. Nosotros no podemos tener ese temor, hermano. Nosotros tenemos que informar positivamente. Mire, hubieron dos hombres, escuchen esto, hermano. Hubieron dos hombres, y me puede interrumpir, arrancar, varón, también, cuando tú quieras. Hubieron dos hombres, gloria al Señor, que trajeron un informe positivo, Josué y Caleb. Ellos trajeron un informe y dijeron, mire, Josué y Caleb, de repente Caleb se levantó y dijo, un momento. Nosotros queremos decirle a ustedes, es verdad, la tierra es bien fortificada, la tierra, hay muchas ciudades fuertes allá, hay mucha gente grande, un ejército grande, eso es verdad, pero Jehová es que nos la va a entregar a nosotros, y nosotros nos lo vamos a comer como pan, gloria al Señor, nosotros a ellos lo vamos a desbaratar, bendito sea el nombre del Señor. Cuando Caleb y Josué dijeron eso, están expresando porque los judíos se comen el pan partiéndolo, el judío no entra a cuchillo, el judío lo parte con la mano, entonces él dice, nos lo comeremos como pan, lo vamos a romper, bendito sea el nombre del Señor. Gloria. Hay que confiar en el Señor en este momento. Amén. Amado hermano, pase mensaje positivo, no pase mensaje negativo, bendito sea el nombre del Señor. Confiemos en el Señor en este momento, gloria al Señor. Y el que verdaderamente, si le da el coronavirus y se muere, se va para el cielo si está bien. Amén. Con Dios. Gloria. Por eso es que soltamos a los hermanos a que estemos bien con Dios. Por eso es que soltamos a los hermanos a que estemos caminando en la brecha, bendito sea el nombre del Señor. Que estemos caminando conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes para qué? Para que si llega el momento, sea coronavirus, no sea coronavirus, sea el rapto de la iglesia, sea lo que acontezca, gloria al Señor, nosotros nos vamos al cielo, hermano Manuel, gloria al Señor. Amén, amén. Me llama la atención, pastores, en esta historia que estamos leyendo, que es demasiado poderoso. Gloria a Dios, aleluya. Es que mientras yo veo la historia del pueblo de Israel, de tiempo en tiempo, se levantaban hombres y mujeres valientes. Ahí está. Se levantaban hombres, gloria a Dios, que por la palabra de Jehová caminaban y gloria. Hacían frente a ejércitos. Aleluya. Hacían frente a pueblos, hacían frente aleluya. A naciones. Pero en este momento, gloria a Dios, ocurre algo grande, donde el enemigo siembra la duda en la mente de 12 príncipes. Siembra la duda en la mente de 10, perdón, amén. De 10 príncipes, gloria a Dios. Ay, papá. Para desalentar al pueblo. Hay un problema cuando dejamos que la duda entre a nuestra mente. Santo no tan Jesús. Solamente nos hace daño a nosotros, sino que también le transmitimos el mal a los demás. Oh, gloria a Dios. Y este es un problema, mi hermano. La Biblia me enseña que Pedro, gloria a Dios, cuando ve a Jesús caminando sobre el agua, le dice, mira, déjame ir donde ti. Y Jesús le dijo, ven donde mí. Cuando él comienza a caminar, gloria, la Biblia no lo registra, pero yo me imagino que a Pedro le llegó la duda cuando vio hacia abajo. Cuando vio que estaba caminando sobre las aguas, llegó la duda y se estaba hundiendo, mi hermano. Cuando la duda llega a nuestra mente, cuando llega, gloria a Dios, a nuestra mente, gloria a Dios, nos sentimos, gloria a Dios, que no podemos, nos sentimos que no vamos a pedir. Y declaramos una palabra que no es de fe, gloria a Dios. Ya es pecado, porque lo que no es de fe es pecado, la Biblia establece. Gloria a Dios. Pero estos 10 espías vinieron con palabras desalentadoras. Vamos a ver qué ocurre, pastor, cuando alguien habla desalentadoramente. Cuando Santo. Alguien lleva palabras y noticias desalentadoras. Aquí en el libro Primera de Reyes 19, gloria a Dios. Santo Jesús. Capítulo 3 en adelante, le hablan al profeta Elías, el profeta de fuego, el profeta llamado por Dios, gloria a Dios, para mocharle la cabeza a los sacerdotes falsos. Oiga lo que aconteció, hermano. Gracias. Dice, viendo pues él el peligro, se levantó y se fue para, gloria a Dios, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Bethsaida, gloria a Dios, que está en Judea y dejó allí a su criado. Oiga, mi hermano, un hombre que Dios le había dado grande victoria. Santo. Un hombre que vio la mano poderosa de Dios, que vio el fuego de lo alto descender, hermano. Gloria. Y agarró y degolló a 450 profetas de Baales. Santo. Y a 300 de Acera. ¿Cómo va a ser posible, gloria a Dios, que alguien viene con una noticia desalentadora y haga que desfallezca la fe de este hombre papelito, de Dios? Un papelito. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Va y le dice el profeta Elías, mira, Jezabel fue y dijo, gloria a Dios, le dijo acá que te va a volar la cabeza mañana a esta hora, como tú le hiciste a uno de los profetas de ellos. Gloria. Óigame, cuando vienen esta noticia, gloria a Dios, nuestra vida, no es el tiempo de que tú bajes la cabeza. Santo. No es el tiempo de que tú la veas como noticia gloria desalentadora. Aleluya. Es el tiempo de que tú lo veas como la oportunidad
oportunidad de Dios, para Dios poder hacer sobrenaturalidad a través de ti, para Dios hacer que se ensanche tu ministerio, Santo. Para Dios hacer que tú veas cosas que tú nunca has visto, gloria a Dios. Gloria a Dios. Este es el tiempo que estamos viviendo, hermano, que debemos de levantar la mano santa arriba. Aleluya. Y darle la gloria y la honra a Dios, porque a pesar de lo que tú y yo pasemos, gloria a Dios, el que anda con Dios no va a perecer, va a vivir. Aleluya. El que anda con Dios, gloria a Dios, lo que Dios determinó es lo que va a pasar. Amén. Y la Biblia dice que a los que a Dios aman, a los que son conforme a su propósito llamado, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. ¿Cómo va a ser posible, gloria a Dios? Gloria que Dios. Cuando vengan y nos cuenten, gloria a Dios, la mala noticia, cuando vengan y nos digan lo que está aconteciendo, o nosotros, gloria a Dios, no, gloria, nos arrinconemos en una esquina. Nosotros echemos para atrás, dejemos el ministerio. Oiga, dejemos de ver la mano de Dios sobrando en nuestra vida, gloria a Dios. Porque el pueblo de Israel, pastor, le estaba viendo la mano de Dios. Santo. Desde que salió de Egipto, lo primero que vieron fue que el Mar Rojo se abrió en seco. Lula. Lo que vieron fue una palabra que dice, mira. Maravilla, maravilla. Oye, mira estos egipcios que hoy vosotros ven, no lo van a volver más. Aleluya. No lo van a volver al mar. Vemos cómo en el desierto le da roca de la peña. Vemos cómo le da cordonís, le da carne. Santo. Vemos cómo la mano de Dios viene manifestándose en el desierto al pueblo de Israel, gloria a Dios. Y allí levantó, gloria a Dios, ejército. Hombre valiente, levantó hombre, gloria a Dios, para hacer estrago, gloria a Dios, y llevarlo a la tierra que le prometió Abraham. Pero aquí vienen 10 espías con una mala noticia. Dice desalentaban al pueblo, hermano. Ay, padre. Mire, hermano, dice la Biblia, gloria al Señor, en Deuteronomio, capítulo 20, versículo 7 en adelante, gloria al Señor. Escucha lo que dice la palabra, gloria al Señor. Dios bendiga a Benjamín Canela. Dios le bendiga, guerrero, gloria al Señor. Amén. Dios bendiga a sus hermanos que se están conectando todavía. Gloria al Señor. Estamos hablando acerca del informe positivo y el informe negativo. Gloria al Señor. Hay que tener cuidado con nosotros dar un informe negativo. Tenemos que dar un informe positivo. Gloria al Señor. Las leyes de la guerra. Gloria al Señor. Las leyes de la guerra son muy importantes. Gloria al Señor. En el pueblo de Israel, porque antes de ir a la guerra se hacía una depuración. Antes de hacer la guerra, primero se hablaba, gloria al Señor, para que se reunieran, gloria al Señor, y de ahí depuraban, gloria al Señor, quién iban a ir. Pero miren, el versículo 8, capítulo 20, versículo 8, dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo, y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Un medroso y un pusilánime son dos personas temerosas, miedosas, gloria al Señor, que no tienen valor. Entonces el Señor no quería que esas personas fueran con el pueblo a la guerra. ¿Por qué? Porque allá le iban a dar cosas negativas al pueblo. ¿Te imaginas una persona en la guerra diciéndole a otro, nosotros no vamos a vencer, vamos a perder. Esta gente nosotros no va a ganar, esto va a estar muy difícil para nosotros? Yo me gusta la historia de Cortés, ese navegante español que fue a pelear a México, Hernán Cortés, gloria al Señor. Él fue con sus barcos y llegó allí a las playas de México, gloria al Señor, y se enfrancaron en una batalla, gloria al Señor. Y cuando están peleando por allá, de repente viene uno y le informa y le dice, mira, está difícil la batalla. Vamos a tener que retroceder a los barcos y irnos. Porque vamos a perder la batalla. Entonces él le dijo, no te preocupes. Y le dio orden a algunos, vayan y quemen los barcos. Métale fuego. Métale fuego a los barcos. Gloria al Señor. Y fueron y prendieron los barcos. Los barcos de él mismo, hermano, los prendió en fuego. Gloria al Señor. Cuando el pueblo vio que los barcos estaban ardiendo, se devolvieron a pelear. Aleluya. Pues no hay barcos, países. Aquí hay que pelear. Entonces, esa anécdota, amado hermano, de Hernán Cortés, nos aplica a nosotros. El Señor lo dijo más o menos igual. El Señor dijo en una ocasión, gloria al Señor, el que pone la mano en este arado, gloria al Señor, y mira hacia atrás, no es digno de mí, gloria al Señor. Esto es para valiente, esto es para enfocarse hacia adelante, como dijo el apóstol Pablo, poner la mirada en las cosas de adelante, gloria al Señor. Prosigo hacia la meta, bendito sea el nombre del Señor, hacia el blanco soberano, llamamiento, gloria al Señor. No se puede, dice, el apóstol Pablo le mandó a Timoteo, he peleado la buena batalla de la fe. ¿Qué vamos a hablar nosotros en este tiempo, amado? Porque ahí que quiero estar. ¿Qué vamos a hablar en este tiempo que está pasando el pueblo?
¿Qué vamos a hablar nosotros en este tiempo donde está habiendo esta pandemia, donde está yo la gente desacatado bebiendo, la gente yendo para acá, corriendo para allá, y el cristiano que está intimidado, hermano, Santo. El cristiano que tiene miedo, los que estamos protegidos tenemos miedo, los que tenemos, gloria al Señor, la cobertura de Jehová, tenemos miedo, bendito sea el Señor. No puede ser, hermano, nosotros tenemos que mostrarle al mundo que nosotros tenemos un Dios de confianza, un Dios que pelea por nosotros, un Dios que nos cubre, un Dios que nos protege. El que se va a enfermar, se va a enfermar. Sea en la iglesia, sea fuera de la iglesia, el que se va a enfermar, hermano. Por eso nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. No estoy hablando que usted no se cuide, no estoy hablando que usted no se proteja, no estoy hablando que usted, gloria al Señor, no ande con su mascarilla, que usted no se lave constantemente la mano, que se limpie la mano. Pero usted no puede tener miedo, amado hermano, gloria al Señor. No podemos tener miedo. Así que no se puede tener dentro de la guerra a personas que apoque el corazón de los demás. Personas que hablen cosas negativas. Estos 10 espías, dice la Biblia, gloria al Señor, que le dieron un informe y pusieron a llorar al pueblo. Yo hablaba los otros días, amado, de que cuando Absalón se levantó contra David, Absalón se levantó, gloria al Señor, y David envió a un ejército a pelear. Le dijo a Joab, gloria al Señor, mira, cuídame del muchacho. Como quien dice, no me lo mate, porque David sabía que Joab era un hombre sanguinario, bendito sea el nombre del Señor. Y le dijo, cuídame del muchacho. Y se fueron a la guerra. Allá en la batalla están peleando con el ejército que tiene Absalón, con el de Joab. Gloria al Señor, pero dice la Biblia que le ganó Joab al pueblo y Absalón sale corriendo, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que en una encina el cabello se le enreda y se quedó guindando en el aire, porque la mula se le salió y se quedó guindando en el aire y se quedó cogido por la cabeza y no se podía desatar, hermano. No era la encina, era Jehová que lo tenía por la cabeza, gloria al Señor. Pero un joven vio a Absalón, gloria al Señor, y fue y se lo dijo a Joab, bendito sea el nombre del Señor. Y Joab le preguntó, ¿y por qué tú no lo mataste? Ah, porque yo oí lo que el señor David te dijo a ti. Ah, déjame estar hablando tanto. Y fue, dice la Biblia, que cogió 3 dardos, hermano. Y fue él mismo, gloria al Señor, donde estaba Absalón. Y se lo metió por aquí, por el corazón, hermano. Lo mató. Santo Dios. Gloria al Señor. Ahora hay que ir a dar la noticia a David de cómo fue la batalla, gloria al Señor. Hay más, que era uno de los corredores, de los informadores, era uno de los que llevaba las cartas, era uno de los que se encargaba de dar noticias. Quería dar la noticia a David para que, ¿verdad? Porque hay victoria, bendito sea el nombre del Señor. Pero Joab le dice, tú no vas a ir hoy, gloria al Señor, no, tú no vas a dar la noticia hoy. Y hay más, sigue insistiendo, gloria al Señor, déjame ir a dar la noticia, no, tú no vas a dar la noticia. Y le da la orden, gloria al Señor, a un etíope. Le dice, vete tú. Señor, reprenda, da tú la noticia. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Ve tú y da la noticia. Gloria al Señor. Ahora dice la palabra, bendito sea el nombre de Jesús, que entonces el etíope salió a dar su noticia. David está allá en la fortaleza esperando que le digan la noticia, gloria al Señor. Y de repente lo que ve que viene un hombre corriendo de la atalaya, gloria al Señor, dice, ahí viene un hombre corriendo. Porque cuando Aimás se fue, gloria al Señor, dice la Biblia, que le pasó al etíope en la llanura. Dios. Gloria al Señor. Dice la Biblia, gloria al Señor, entonces, que cuando llegó allá a darle la noticia, dice la palabra, gloria al Señor, que él, oiga lo que dice la atalaya, ahí viene un hombre corriendo y su correr me parece al correr de Aimás. ¿Sabes lo que dijo David? Ese hombre trae buena noticia. Porque ellos hay gente que se conocen que dan buena noticia. Dice la hermana Giné que acabó de ver la película, gloria al Señor. Dios te está ministrando otra vez del tema. Amén, gloria a Dios. Oiga, dice la Biblia, gloria al Señor, que David dice, ese es un hombre que trae buena noticia, porque y su correr, se conoce el correr, se conoce cómo habla. Y hay personas que se conocen cómo van a hablar en momentos difíciles. Y Aimás llegó allí a la presencia y le preguntaron, ¿cómo estuvo la batalla? Que dice, allá está todo bien, que sean los enemigos de David como los enemigos que están ahora. Y preguntó David, el muchacho. Dice, yo lo que vi fue un revolú, yo vi un ambiente allá, pero yo no vi más nada. Gloria al Señor. Ah, ponte ahí. Y ahí viene el etíope. El etíope simboliza al que le pagan, al que no es del pueblo de Dios, al que además corre por interés. Gloria al Señor, que corre por el premio.
Aymar corría de corazón, Aymar corría gloria, porque le gustaba dar noticias, gloria al Señor. Pero este no, este viene de dar un informe y desde que llegó lo que le preguntaron, ¿y cómo está el muchacho? A que sean tus enemigos como él ahora mismo, está muerto, gloria al Señor. Dice la Biblia que comenzó a llorar, gloria al Señor. Dios te bendiga, mi hijo David, está conectado, mi hijo, gloria al Señor. Dios te bendiga, papi. Qué bueno que está conectado. Estoy hablando de David, mira quién se conecta, David Correa, gloria al Señor. Dios te bendiga, papi. Gloria al Señor. Así que en ese momento, bendito sea el nombre del Señor, el informe fue, oiga, de la misma situación, uno fue positivo y el otro fue negativo. ¿Qué tú vas a informar en este tiempo? ¿De qué tú vas a hablar en este tiempo que está viviendo el mundo? Especialmente en la iglesia, ¿de qué vamos a hablar, hermano? ¿De que vamos a tener miedo o vamos a tener fe? Gloria. ¿De que vamos a caminar hacia adelante o no vamos a retroceder? No podemos volver hacia atrás, hermano. Varias veces en el pueblo de Israel se levantaba alguno que quería volverse para atrás y dirigir al pueblo hacia Egipto, gloria al Señor, porque eso es lo que quiere el enemigo, bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén, pastor. ¿Sabe qué significa la palabra evangélico? Amén. La palabra evangélico significa portador de buena nueva. Aleluya. Portador de buena noticia. Amén. Todo aquel que se identifique como evangélico tiene que saber que dentro de él tiene que haber una palabra. Aleluya. De cambio. Eso es. Tiene que haber una palabra de transformación. Tiene que haber una palabra de levantamiento. No importando la situación que esté pasando. Me llama mucho la atención una historia cuando el profeta Elías, que era una viuda, gloria a Dios, que le hizo casa al profeta. Le preparó todo, gloria a Dios. Y le dice Elías a Jesse, su criado, mira, vélete, qué tiene, gloria a Dios, la mujer, qué le hace falta. Gloria a Dios. Y Jesse va y investiga y supervisa y dice, bueno, pues esa mujer no hace falta de nada, porque número uno, ella es rica. Tiene el favor de vamos a poner, de presidente de lugar. Esa mujer no hace falta nada. Pero yo con mi padre no tiene hijo. El profeta da una palabra y le dice, para el año que viene, para este mismo tiempo, aleluya, tú vas a estar abrazando un hijo. Gloria. Gloria a Dios. Y sabe que esta mujer, gloria a Dios, dijo gloria a Dios porque ella no estaba esperando esto, pero ya recibió el regalo y el don de Dios. Amén. Gloria a Dios por lo que hizo por el profeta. Amén. Pero pasa que al transcurrir el tiempo, este niño que el profeta le profetizó, cumplió, muere. Ay, oh, gloria. Gloria. Cuando este niño muere, nada más lo sabe la mujer y unos cuantos criados. La mujer admitió que nadie diga nada, todo el mundo esté encallado, esté en silencio. Gloria. Oh, gloria. Oiga lo que hay, el poder que hay, gloria a Dios, cuando usted y yo queremos a Dios del cielo. Esta mujer, gloria a Dios, no comenzó a decir, pero ven acá, este profeta vino a hacerme, gloria a Dios, que yo sienta amargura. Este profeta vino, Santo, gloria a Dios, y dijo una profesa falsa porque no se le cumplió. Ok, se le cumplió, pero mira cómo se murió. Vino a traer ruina a mi casa, vino a traer dolores a mi casa, Santo, vino a traer la amargura. Oh, gloria a Dios. Pero esta mujer no hizo nada de esto, hermano. Así yo veo en el pueblo de Dios como hay mucha gente que están dando mala noticia, aún de su propia casa están, Santo, saliendo con mala noticia. Aleluya. Están dando malos informes, gloria. Están, gloria a Dios, diciendo cosas que no tienen que decir. La gloria a Dios, Santo Jesús. Oh, gloria a Dios. Pero sabe que esta mujer mandó a callar a todo el mundo y fue donde el hombre de Dios. Ay, ay, ay. Mientras iba de camino, no podía llegar donde el hombre de Dios estaba, pero el hombre de Dios, Eliseo, le envió a Jesse nuevamente. Ve a ver qué es lo que esta mujer quiere. Ve a ver, porque, oye, dice, porque ni Jehová, óyeme, ni ella me revela. Nadie me ha revelado qué es lo que está pasando, pero mira a ver qué es lo que ella quiere. Aleluya. Cuando Jesse llega, ni aún a Jesse, ella le declara lo que está. Oh, gloria, Santo, a Dios. Santo. ¿Sabe por qué? Porque el problema no fue Jesse que profetizó, hijo. Aleluya. Fue el profeta de Dios. La palabra profeté en griego significa, Santo, alguien que hable en lugar de Dios. Amén. Yo no sé en lugar de quién tú estás hablando. Santo, yo no, Jesús, sé la palabra de quién tú tienes dentro, gloria, gloria a Dios, tu espíritu. Pero si es palabra de Dios, da una porta, palabra que tú levante. Porta, oh, gloria a Dios, que tú portas de parte de ay, Dios. Ay, gloria. ¿Sabe que ni aún Jesse supo lo que estaba aconteciendo con esta mujer? Óyeme, aún el báculo de Elías, que representaba la autoridad. Sí, pero la pregunta que le hace Eliseo es, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está tu esposo? ¿Y cómo está todo bien? Bien. Ella dijo, bien. Todo bien. Aleluya. Todo bien. Oye, como el pastor le está diciendo, todo está bien. Ay, ay, no, ay, hay problema. Gloria. ¿Por qué? Porque esta mujer entendía, gloria a Dios, que este hombre de Dios, lo que este hombre hablaba, tenía que cumplirse. Gloria cuando a Dios. Cuando tú y yo estamos depositados en la mano de Dios, nada va a ocurrir sin que Dios lo permita. Aleluya. Cuando tú y yo estamos agarrados de la mano de Dios, no nos va a tocar el coronavirus al menos que Dios lo permita. Amén. No nos va a pasar nada menos que el Señor lo permita. Gloria. Tú tienes que hoy en día, gloria a Dios, mantener tu fe puesta en Cristo.
Cristo Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. No vayas ni a la izquierda ni a la derecha. Mantente, gloria a Dios, viendo al blanco. Santo Mantente Jesús. Como Moisés, viendo al invisible, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta mujer le dice, mira, no pasa nada. Pero cuando esta mujer logra tener la conversación con el hombre de Dios también se turbó, pero ven acá. Santo. Señor. Esta mujer lo dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Hoy todo está llorando. Hasta el profeta se turbó. Santo. Pero mira, me impacta algo. Aunque esta mujer le declara al profeta Elías lo que pasa, aún el profeta Elías, gloria a Dios, en medio de su problema, fue y se trancó, gloria a Dios, puerta cerrada. Mientras yo veo esto tiene un simbolismo, pastor. Uh-huh. En lo que dice Mateo, capítulo 6, versículo 5, cuando tú vayas a orar, o hablar, la palabra orar significa hablar con Dios. Cuando tú vayas a orar, no vayas a las esquinas, no vayas a las plazas, no vayas a la sinagoga, sino enciérrate, óyeme. Ay, a papá. Puerta cerrada, que allí tu padre que te ve en lo secreto, en lo público, él te va a recompensar. Aleluya. Este no es el tiempo de andar, hermano, hablando mala noticia. Este es el tiempo, gloria, de que nos encerremos para poder, gloria, ver la mano de Dios sobrando nuestra vida, mi hermano. Aleluya, gloria. Oh, gloria a Dios. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Hebreo 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El poder de la vida está en la boca, amado. Amén. Usted, lo que usted hable es lo que va a desatarse. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted habla cosas negativas, eso es lo que va a salir, cosas negativas. Pero si usted habla cosas positivas, eso es lo que va a salir, cosas positivas. Este no es el momento de dudar. Este es el momento de creer. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús casi siempre, cada vez que le oraba a una persona, lo primero que le preguntaba era, ¿tú crees? Ay, mire que hubo un momento donde había un muchacho que dice la Biblia que estaba endemoniado, bendito sea el nombre del Señor, y los discípulos trataron de libertarlo, pero no pudieron. Pero dice la palabra que cuando Jesús llegó, le pregunta, ¿qué pasa aquí? ¿Qué acontece? Y el hombre le dice, bueno, que yo traje a mi hijo a tu discípulo para que lo desataran, lo libertaran, pero no han podido. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Y Cristo dice, ¿hasta cuándo yo voy a tenerlo a ustedes? Bendito sea el nombre del Señor, generación incrédula. Tráeme el muchacho, tráemelo. Y le pregunta al padre, ¿tú crees? Y el padre, oiga lo que dice, creo, ayuda mi incredulidad. Ay, ay, ay. Yo creo, pero quítame esta duda que estoy teniendo, gloria al Señor. Santo. Porque hay momentos que tú has sido un hombre o una mujer de fe. Amén. Hay momentos que tú has sido un hombre y tú crees en Dios y tú le crees a Dios. Pero el enemigo trae duda, el enemigo trae dardo de fuego, gloria al Señor, para intimidar. Nosotros los pastores no podemos estar intimidados. Yo no pienso cerrar la iglesia, hermano. Yo voy a dar culto como yo pueda, bendito sea el nombre del Señor, y con los valientes, con los que vengan. Hoy vino un grupo como de 8. Con eso dimos el culto, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Esta noche, yo no sé cuántos vendrán. Con ese grupo damos el culto. La vigilia, ¿cuánto vendrán? Con ese grupo damos el culto. El domingo, con lo que vengan, damos el culto. Aleluya. Creyéndole a Dios, amado, peleando esta batalla. Nosotros tenemos que seguir adorando. Benditos, no podemos dejar de adorar. Y tanto que nos gusta cantar a nosotros el coro, gloria al Señor. Sigue tocando el arpa, gloria al Señor. Santo. Que si el diablo se levanta, que tú sigas tocando el arpa, que sigas tocando el arpa. No podemos dejar de tocar el arpa. Nuestras alabanzas no se pueden detener. Nuestras alabanzas tienen que continuar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Así que, amado hermano, estábamos, ¿verdad?, con los espías. Estábamos hablando, bendito sea el nombre del Señor, de que, y oiga esto, hay algo muy importante. Los 10 espías que hablaron negativo no entraron a la tierra prometida. Jehová los mató en el desierto. No vieron la tierra. Miren, en una ocasión hablando de eso, hermano, dice la Biblia que Eliseo, gloria al Señor, había una hambre en Samaria. Y Eliseo, dice la Biblia, que fue usado por Dios para desatar una palabra de fe, de que vendría una bendición. Y se levantó uno de los príncipes del rey, dice, en los cuales el brazo del rey se sostenía. Gloria. Oiga lo que le dijo, gloria al Señor. Ni que Jehová abra ventana en los cielos, va a suceder eso, gloria al Señor. Eliseo dice, está bien, tú lo verás, pero no va a comer de ella. Ay, 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 ay. Una palabra poderosa. Una profecía, hermano. Sí. Ahora, ¿qué aconteció? Que vinieron los sirios a pelear contra Israel. Alabado sea el Señor. Estaban acampados, bendito sea el Señor. Pero había 4 leprosos. Gloria al Señor. Que estaban afuera de la ciudad. Y estos leprosos se dijeron: mira, nosotros no podemos entrar a la ciudad porque hay hambre. Allá no hay nada ya de comida. Gloria al Señor. Nosotros somos leprosos, no podemos entrar para allá. Vámonos para donde los sirios, gloria al Señor. Si ellos tienen misericordia de nosotros, nos van a dar comida, nos van a dar algo. Y si no, que nos maten ya y salimos de esto. Santo. Oiga la decisión que tomaron esos hombres. Santo. Y se fueron, gloria al Señor, hacia allá. Y cuando ellos llegaron allá, dice la Biblia que Jehová había trastornado
el campamento de los sirios. Y ellos salieron corriendo, hermano, y dejaron todo botado, comida, dejaron manto, oro, caballo, todo lo dejaron botado, hermano. Se fueron corriendo, gloria al Señor. Yo no sé qué ejército fue que ellos vieron, pero se fueron corriendo, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, ¿qué dice la palabra, gloria al Señor? Que cuando aquellos hombres llegaron allí, los leprosos comenzaron a coger todas las cosas, estaban recogiendo. Uno de ellos dijo, mira, no está bien lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros tenemos que irle a dar la buena noticia también a los que están en Samaria ya, porque están en hambre, están en necesidad. Gloria a Jesús. Vamos a dar la buena noticia a ellos también. Miren, se convirtieron de leprosos a portadores de buena noticia. Aleluya. ¿Y qué dice la palabra, gloria al Señor? Que cuando ellos dieron gritos frente a la ciudad, gloria al Señor, había duda, cuidado si esto es un gancho, cuidado si es que hay algo aquí. Gloria al Señor, pero mándenle un caballo a uno, a ver, para allá, a ver, que por lo menos que vaya alguien a chequear. Cuando aquel fue y vio, encontró verdaderamente, como decían los leprosos, que aquel campamento estaba vacío, gloria al Señor, no había nadie allí. Oye, cuando se anunció aquello en el pueblo, hermano, hubo una estampida. Salieron corriendo de la ciudad para allá a comer, hermano. Y aquel príncipe que estaba en el medio de la puerta, hermano, lo pisotearon. Santo. Sí, por no haber creído la palabra. Declarar una palabra que no tenía fe, mi hermano. Uh-huh. Gloria a Dios. Pero mire, hay poder, pastor, cuando usted y yo declaramos la palabra de fe. Santo. Cuando usted y yo declaramos una palabra, gloria, la Biblia dice, Dios, que papá, Cristo vino, oh, gloria a Dios. Qué lindo, Dios. Y declaraba las cosas que no son como si fueran. Ahí está. Me llama la atención cuando Abraham, Dios le habla, mira, yo quiero que tú te levantes y vaya donde Isaac, yo te mostraré, para que allí sacrifique a tu Isaac, gloria, a tu único Isaac que ama. Gloria. Gloria a Dios. Me llama la atención que mientras Dios le muestra el lugar, le muestra el monte, sale 3 días de camino, dice abajo del monte, en la falda del monte, le dice a los que iban con él, a los criados, le dice, espérenme aquí. Ay, ay, ay. Oiga qué palabra le dijo, espérenme aquí. No le dijo, yo voy ahí, voy a sacrificar a mi hijo. Oh. Ay, ay, ay. Gloria, yo gloria. Voy ahí, voy allí a sacrificarle a mi hijo a Jehová. No, él le dijo, espérenme aquí, que el muchacho y yo subiremos, y adoraremos y regresaremos. Ay, 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 aleluya. Oh, gloria, mira, hay poder, como siento la presencia del Espíritu. Gloria Santo a Dios. Cuando usted y yo declaramos las cosas que no son como si fueran, cuando usted y yo tenemos una palabra Santo, positiva, hermano, bien, no hay plaga que tocará su morada. Cuando usted y yo digamos la palabra de Dios y nos cubrimos con la sangre de Cristo, bendito, oh, gloria Dios, a Dios, creyendo en Dios, no va a haber situaciones, gloria a Dios, aleluya, que no podemos dominar, gloria a Dios. Porque la Biblia dice que la prueba va a venir. Pero juntamente con la prueba, Dios le abre la puerta, Dios le da una salida. Ahora, ¿cuál es el problema, gloria a Dios, de hombres y mujeres que no le encuentran salida a su situación? Es que están murmurando y hablando cosas, que están desfalleciendo y trayendo falta de fe, aleluya, a su vida. Gloria a Dios. Tenemos que declarar una palabra de fe, hermano. Amén. Más en Dios, este tiempo que estamos viviendo. Amén. Gloria. Este es el momento de demostrar que tenemos confianza en Dios. Amén. Y que la divina providencia de Dios está sobre nosotros. Si usted busca la Biblia, en el libro de Job, dice la Biblia que Satanás no podía tocar a Job ni a su familia, no lo podía tocar porque estaba protegido. Amén. En el pueblo de Israel, cuando cayeron las plagas en Egipto, gloria al Señor, el pueblo de Israel estaba protegido. Cada plaga que caía no tocaba al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban protegidos de la plaga. Nosotros, amados hermanos, usted me dirá, pastor, pero yo hay hermanos que se están enfermando. Nosotros no podemos juzgar a Dios. Nosotros no podemos señalar a Dios. Si Él permite que un hermano, una hermana se enferme, Él tiene un porqué. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos a quienes conforme a su propósito son llamados. Así que en esta madrugada, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, queremos que tú entiendas que debemos dar una palabra de fe, tenemos que dar una palabra de confianza, tenemos que dar una palabra, bendito sea el nombre del Señor, de creer en este tiempo. Seamos como Josué y Caleb, los únicos dos que entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque dice Jehová, porque ellos obraron conforme a mi voluntad, a lo que yo le había dicho al pueblo. Nosotros tenemos que estar del lado de Jehová, no importa cómo se vea la situación, no importa cómo se ve, esté mirando el ambiente, gloria al Señor. Hay que hacer como Habacuc, gloria al Señor. Que aunque no haya vaca en los corrales, gloria al Señor. Que aunque no haya mantequilla, que aunque no haya vide, gloria al Señor. Que aunque no haya uva, alabado sea el nombre del Señor. Que aunque no haya higos, nosotros con todo nos gozaremos en el Señor. Y vamos a creerle al Señor, amado hermano. Así que vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para esa vida, ¿verdad? Que no sé si el varón tiene alguna otra parte, amén, gloria al Señor. Yo quería concluir, gloria a Dios, con esta palabra, gloria a Dios. Una palabra muy importante que nosotros como iglesia, gracias, debemos Jesús, tener una palabra positiva, hermano. Gracias, Señor. En una ocasión pareciera que Timoteo estaba pasando por un momento, gloria a Dios,
debilidad espiritual. Pero Pablo le escribe una carta y le dice: Timoteo, por lo cual yo te mando, óigame, que avives el don de fuego de Dios que hay en ti por la imposición de mi mano. Avívalo. Gloria, gloria. Pero le digo la palabra que usted tiene que dar en este tiempo. No es una noticia que desalente a los hermanos, es una noticia que levanta al hermano. Aleluya. Aviva ese don de fuego, hermano, que me estás oyendo. Gloria. Aviva, gloria a Dios, porque la palabra que debemos de tener es una palabra que te levante, que te restaure, que te exhorte, que gloria. Te anime. Una palabra que haga en ti, gloria a Dios, tener sed espiritual, mi hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aviva ese don de fuego de Dios que hay en ti, gloria a Dios. Se necesita un Ur y un Aarón en este tiempo para levantar las manos. Aleluya. Las manos caídas, las rodillas paralizadas, hermano. Vamos a hablar fe, vamos a hablar victoria. Nosotros estamos confiando en nuestro Dios. Ellos confían en su jinete y en su caballo, mas nosotros confiamos en Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos ha permitido predicar, Señor mío. Te damos gracias, Señor mío, por esta palabra que nos ha permitido ministrar, Señor mío. Padre, te presentamos en esta madrugada esas vidas, Señor mío, que están conectados, esos hombres y mujeres que han escuchado esta palabra, quienes lo van a escuchar, y que ellos se conviertan también en portadores, Señor, de una palabra de fe, una palabra de victoria, Señor mío, que entendamos que nuestra mirada está puesta en Dios, que nosotros vamos a seguir caminando sobre las aguas, Señor mío, que nosotros vamos a seguir caminando sobre lo natural, Padre amado, Señor mío, que cuando aquellos están confiando en una vacuna, que cuando aquellos están confiando en el hombre, nosotros confiamos en ti, Señor. Aleluya. Gracias te damos, gracias, Señor mío. Jesús. Bendice ese pueblo, bendice a sus hermanos, bendice a esas hermanas, Señor mío. Si hay alguno que esté enfermo también, ahora mismo sánalo, Señor mío. Reprendo toda coronavirus, reprendo toda malicia en esta hora, reprendo toda enfermedad de esos cuerpos, Señor mío. Padre, manifiesta tu gracia en esta hermosa madrugada para tu gloria, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Giné. Dios bendiga a los hermanos. Dios bendiga a Canela. Dios bendiga a Tania. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados ahí. A mi hijo David, que Dios le bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, gloria al Señor. Confiemos en el Señor. No deje de asistir a la iglesia por causa de cosas que estén pasando afuera. Gloria al Señor. Vamos a seguir unidos. Vamos a seguir peleando la batalla. Vamos a seguir creyéndole a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque en Cristo hay victoria. Este es el momento de demostrar que nuestra mirada está puesta en el Señor. Amén. Este es el pastor Miguel Correa, mi hermano Emmanuel Ovalles. Que Dios te bendiga de una manera especial. Esta noche tenemos el servicio, ¿verdad? Van a venir los caballeros, gloria al Señor, y también tenemos vigilia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a seguir para adelante, hermano, peleando la batalla. Y el domingo seguimos con Apocalipsis, gloria al Señor. Aleluya. Y ahora viene, gloria al Señor, oiga eso, el dragón. Ahí está. Aleluya, la mujer y el dragón. Santo. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Para el cielo, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios.